Me preocupa cuando algo no me hace sufrir mucho. Son bastante complejas estas motos. Ok, tiene un ruido aparentemente como de arrastre, algo así. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos cordiales, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al canal de Nexus Ecuabiker. El día de hoy vamos a resolver un problema bastante grande que el cliente tiene en una NS 125 nuevecita, año 2024. ¿Qué le pasó a esta NS? Según el dueño, dice que estaba rodando, no siempre le crean 100% lo que dice el dueño, pero bueno, algo de razón debe tener. Según el dueño, estaba rodando normalmente cuando de pronto sonó algo e inmediatamente la moto se neutralizó por completo. Ahorita la motocicleta no anda para nada, no entra cambios, no da el embrague y tiene un sonido bastante feo. Vamos a la motocicleta para verificar eso. Vamos diagnosticando parte por parte y si es que nos toca bajar el motor, pues bajamos el motor para solucionar el problema. No te olvides de suscribirte, dejarme tu importante like, tu importante comentario. Esta es la motocicleta en cuestión, una Pulsar NS 125 del año 2024 con aproximadamente 20.601 kilómetros. ¿Ok? ¿Cuál es el problema de esta motocicleta? No entra ningún solo cambio, no entra ni para arriba ni para abajo. Ahí está la cadena, no gira para nada. Vamos a intentar poner primera. Bien, ahí entra, ahí me parece que entró segunda. Vamos soltando suave el embrague y me hace esa especie de ruido. Ok, vamos a tratar de dejar en neutro y vamos a escuchar el ruido. Ok, tiene un ruido aparentemente como de arrastre, algo así. Ok, lo primero que vamos a hacer es verificar el tema del piñón. Por si acaso de aquí podamos ver algo, incluso sea el mismo piñón que se rompió, se barrió o algo. Ok, estamos dentro del piñón. Vemos que no hay ninguna anomalía. Tenemos una botadera de aceite que supongo que es del retenedor del piñón. Vamos a dejarlo ahí porque comenzó a sonar más feo. Vamos a hacer la segunda prueba. Vamos a quitar el aceite y vamos a ver si nos sale rebabas, limalla o pedazos de algo. Un dado 18, una copa 18 vamos a sacar. Cuidado con ponerle la 19 porque pueden aislar el perno y complicado conseguir un original. A ver, sacó el tapón. Y aquí tiene una especie de una mallita, como un filtro. Aparentemente aquí no hay absolutamente nada. No tengo presencia de nada, ni de pedazos grandes, ni de malla tampoco. Lo que vamos a hacer de una vez, pero presencia de aceite hay muy poco. Está saliendo bien poquito aceite. No debería de caer esa cantidad, debería de haber más. Ahorita abrí esta parte de aquí, me voy por el tema del filtro. También voy a sacar el filtro para ver si me encuentro ahí exceso de limalla, pedazos o algo. Le quitamos tres pernos, normalmente suele ser cabeza 8. Aquí no sé por qué razón tiene unos pernos cabeza 10. Seguramente algún rato torquearon más de lo normal y aislaron la rosca, estoy pensando. Listo. Voy a quitar el filtro. Es que en el filtro tampoco nos encontramos nada. No hay señal de limalla, no hay pedazos. Tampoco nos encontramos gran cosa aquí en el filtro. El aceite es poquito. Ahí no hay ni medio litro. Normalmente estas motos llevan un litro completo. Pero ahí no hay un litro. Vamos a continuar con el diagnóstico de esta motocicleta que tiene un ruido bastante raro. Quitando la tapa del embrague, ¿ok? Puede ser que el problema sea solo aquí. Puede ser el problema sencillo porque carecemos completamente de
de Limaya, lo que nos da a entender que no hay nada roto, al menos no hay nada gastándose por dentro. Sin embargo, el ruido es bastante feo. Así es que puede ser de acá, de este lado de los embragues. Y también, una vez que abrimos esta parte de los embragues, podemos analizar qué puede estar pasando. Tal vez desde ahí nos deje ver algo dentro de la caja de cambios. Entonces vamos a quitar la tapa de los embragues. Con una llave 12 vamos a aflojar el crank de arranque para quitarlo y poder acceder a los pernos de la tapa. Listo. Vamos a comenzar aflojando todos los pernos. Todos los pernos aflojamos en cruz, ¿ok? Muchas de las veces para evitar deformación de metales. Y también estos pernos son algo delicados. Una vez que aflojamos ya en cruz, procedemos a sacar todos los pernos. Ok, ponemos en un recipiente, donde no se nos pueda perder. Y aplastamos el freno. Bueno, para quitar esta tapa tenemos que aflojar el freno un poco para que se baje bastante. A ver, aflojamos en la parte de atrás. Aflojamos justamente aquí. Aflojamos todo lo que podamos hasta que la pata se baje más abajo del cárter. ¿Sí ven? Ahí pasa el cárter. Listo. Aplastamos el freno y procedemos a sacar. Ay, creo que no nos va a dejar sacar esa tapa. Movemos de izquierda a derecha. Creo que no. Nos tocó aflojar para quitar esta base un poquito más atrás porque no nos dejaba sacar. Y de hecho tampoco nos dejaba. Vamos a quitar más atrás. Me parece que ahí sí. Listo. Quitamos la tapa. Revisamos que no haya ninguna rebaba. Este rodillo está bien. Aquí hay una arandela y esta rodela va acá. Fíjense muy bien cómo desarman cuando no están muy familiarizados generalmente. Aquí va una cimbra. Ok. Ahí vamos. A ver, yo aquí tengo un golpe, una especie de rayado, no sé si sea el terminado, no creo que sea terminado de fábrica, porque aquí hay un golpe bastante grande, en esta zona de aquí. Ok, vamos a ver qué lo está provocando. Bien. Esto también vamos a aflojar en forma de cruz, generalmente nunca están con un torque alto, así es que son muy fáciles de abrir. Aflojamos uno de cada lado. En cruz, dos vueltas arriba, dos vueltas a los lados, dos vueltas abajo. Ok, hasta que salga por completo. Quitamos las cimbras, quitamos también la prensa. Y ahí nos encontramos con un dado torre. Vamos a ver si es el que tenemos aquí. Sí, correcto. La tuerca de ahí es contra rosca, así es que mucho cuidado. Aflojamos. Y quitamos la canasta. Aquí lleva dos rodelas, ¿ok? ¿Se fijan? Lleva una de aspecto metálico por dentro y lleva una cóncava negra por fuera. Y luego va sentado la tuerca a torre. Listo. Ah, se acaba de romper mi guante. Ok. Bien, entonces saco, me fijo, aquí también hay una arandela. ¿Sí ven? Está bien pegadita ahí. Listo para caerse y luego nos volvemos locos sin saber dónde es. Eso va metido ahí. Separador, ¿ok? Entonces asentamos en un lugar donde no nos mueva nadie, en orden. Y sacamos esta de aquí también. Ok. Detrás del embrague nosotros nos fijamos. A ver, aquí tengo yo el plato de embragues. Aquí están las cimbras. Tiene un buje que va justamente ahí. Y aquí tiene una rodelita, una rodela más gruesa. Quitamos. Esto va así. Listo. Si ustedes, como digo, no están tan familiarizados, pues todo vayan viendo cómo sale. Ojalá anotando cómo sale. Yo en este caso, alguna vez, cuando no conocía muy bien cómo va armado, yo en este caso ponía una correa plástica y obviamente ahí ya no se mueve de lugar. Y de esta prensa de embrague tengo una duda. Y que alguien me corrija en comentarios. No sé si es que es mal terminado, son terminaciones de fábrica o está golpeado algo, pero la otra cosa que no le hallo lógica es que no hay nada de pedazos, ni limalla, ni nada para que haya salido todo esto. ¿Sí ven? Todo ese gaste es como si tal vez hubiese sido de fábrica. Confirmen en comentarios si es que es así mismo. A ver, cuando algo no se sabe cómo va y para poder volver a armar, lo que se hace es esto. Ponen una correa plástica, ordenado los componentes. Ok,
ahí ordenar los componentes, entonces va rodela atrás, va buje y va rodela adelante, ok, y se guarda. Ok, no nos encontramos absolutamente nada, no hay señal de pedazos. Aquí está la caja de cambios. Gira con todo el... Ah, pero está mal asentado también esta vaina. Esto va aquí y esto va ahí. Y... esta pata... a ver. Esta pata va con la rodela. Y probamos. Está liberadita la caja, está girando bien. Ok, no hay señal de pedazos a este lado. Abrimos justamente para diagnosticar, pero no hay ninguna señal de pedazos. Pero a la hora de mover la llanta, ya engranado la primera, a la hora de mover la llanta, escuchen cómo suena. Hace un rodamiento, tal vez el rodamiento de la parte de ella está rota del eje primario. Del eje secundario, perdón. Del eje que justamente sale al piñón. El ruido es justamente ese. A la hora de girar. Es como un tambaleo, como si algo andara roto dentro. No nos queda más que bajar el motor y ver qué es lo que ha pasado. No nos queda de otra. En este caso, de este lado no podemos ver absolutamente nada. No podemos sacar ninguna conclusión. Lo que vamos a hacer de una vez es abrir la tapa del magneto, pero para verificar algún pedazo, alguna cosa rota. Y luego ya abrir por completo todo. Ok, venidos por este lado. Iba a sacar la tapa del magneto para seguir verificando, a ver de dónde procede el ruido y todo. Pero iba a sacar el piñón también para verificar. Y ahí está el problema. Ahí está el gran problemita. Se rompió el rodillo de la caja. Hecho pedazos. Ahí está el problema entonces. En este caso, de ley, bajar motor, desarmar hasta el centro, cambiar todas las balineras y volver a armar. Ojalá la caja de cambios no se haya jodido. Está bastante virado, ¿sí ven? Está completamente girado a un lado. Entonces, ojalá que la caja de cambios no se haya movido. Bien, entonces este es el proceso de diagnóstico. A veces, esto ya son temas de decisiones, ¿no? Habíamos sacado la tapa del piñón, pero realmente estaba girando normal, entonces no teníamos mucha idea de que podría ser por ahí, pero teníamos la idea de que era al interior del motor. Más sin embargo, no queríamos bajar todo el motor, de pronto el daño sea solo en los embragues o en el magneto. Pero a medida que desarmábamos y diagnosticábamos, nos dimos cuenta de esto. Listo, yo de ese lado tengo desarmado. Era para verificación, pero ya como encontramos el problema, entonces ahora sí ese motor se va abajo. Vamos a quitar los pernos, vamos a sacar el carburador, vamos a quitar el resto de componentes eléctricos y electrónicos para asentar el motor en la mesa, pegar una limpiecita y pues abrir para corregir todos los problemas que tiene. Ahorita mismo vamos a abrir el tema de la cabeza de fuerza. Abrimos uno. Pusieron muchísima silicona. Alguna vez calibraron válvulas o algo, 4 válvulas, ok, pero le montonaron silicona. Listo, nos vamos por esta parte. El tiempo de estas motocicletas, aquí tiene una F, aquí tiene una T, este T de top, F de fire, y aquí tiene una marquita. Si ustedes pueden ver justamente en la carcasa, tiene una marca, tiene que ir alineada con la T, ok, alineado con la T, y nos vamos por este lado. Qué asco de cantidad de silicona que tiene. Y nos vamos por este lado, y aquí vamos a identificar, bueno, vamos a virar el motor porque este lado está un poquito oscuro. Vamos a dejarla de este lado. No es como las otras que tiene el árbol de levas al mismo lado del magneto. Este tiene al otro lado. Entonces, aquí las líneas rectas en concordancia con la parte superior del cabezote. ¿Ok? Si ven, rectita, la T arriba, alineado. Entonces, ese es el tiempo del motor. Ahí. La T alineado con la marca que tiene la carcasa. Si
si nos vemos por este lado, las dos líneas perpendiculares a lo que es el bloque del cabezote y la T hacia arriba. Ahí tenemos tiempo de motor. Entonces, sabiendo cómo es el tiempo, acordándonos de todo esto, comenzamos desarmando ya los pernos de la parte superior. Igual, aquí en cruz, 1, 1, 1, 1. Sí, vamos a comenzar desarmando desde la parte alta, sabiendo cómo es el tiempo. Primerito vamos a quitar el tema del tensor de cadenilla. Vamos a quitar esta tapita y aquí con un desarmador plano destensamos. Ok, en sentido antihorario, destensamos. Aquí abajo checamos que se destense, aquí arriba también, ¿sí ven? Si soltamos es automático, se tiempa completamente la cadena. Si le damos vueltas hacia la derecha, entonces se queda tensado. Y si le apretamos durito, se queda ahí, se queda completamente destensado. Listo. Entonces ahí tenemos ya el tema de... Mientras continuamos el desarme, quiero enviarle un enorme saludo para Javier Palacios. Muchísimas gracias, mi hermano, desde Moto Power. Me estaba ayudando con algunos datos y algunos detalles para desarmar este motor. Ok, bueno, las NS aquí son muy poquitas, así es que me estaba orientando. Tiene muchísima experiencia. Javi, un enorme abrazo. También quiero enviarle un enorme saludo para Moto Javi. Desde Jalisco, México, me ayudó con la tabla de torques. Muchísimas gracias, justamente para esta moto. Un enorme abrazo también para Hormotor, también me ayudó con los torques. Y para Brian Rivera, desde la ciudad de Manta. Es un asesor comercial de Bajaj, especialmente para repuestos. Me atendió, muy amable, despachó los repuestos rapidísimo. Y ahorita mismo, en cuestión de 2 días, me hizo llegar a la ciudad de Macas, en donde resido. Así es que, Brian Rivera, muchísimas gracias por la atención. Y pues, gracias a ti, estamos arreglando y estamos también dando solución a esta motito, una Pulsar NS 125 del 2024. Vamos a quitar el eje de cambios, nos fijamos que no hay arandela y nos fijamos cómo va. Listo. Vamos a retirar también la cadenilla. Ok. Bueno, continuamos con el desarme de la NS125 que tiene un daño en el rodamiento de la salida del eje motriz, ok. Bueno, tuvimos que acudir a un taller amigo, a un taller cercano, especialista en Bajaj, para que nos dé extrayendo el magneto, ok. Porque resulta que este es un extractor muy raro, no lo tenía entre mis herramientas, y comprar simplemente para darle servicio a esta motocicleta no resultaba rentable, porque al menos en esta ciudad hay muy poquitas de estas motocicletas. Me parece que hay solo dos de las que tengo en cuenta, ok. Estoy en una ciudad muy pequeña, para los que no saben. Listo, entonces, extraído el magneto, aquí en esta parte tiene un pernito más, aquí, justamente aquí, y justamente es un perno brilloso, para que no se olviden, es este de acá, ok. Y obligatoriamente tenemos que extraer, si no extraemos el magneto definitivamente no vamos a poder abrir el centro motor, ok. Aquí la cuña, tengan mucho cuidado, no viene apretada, no viene presionada, así es que se puede caer. Yo la pegué aquí en el magneto, viene... aquí viene el piñón del motor de arranque, viene una arandela y viene la tuerca del magneto, ok. Cuidado con perderlas, acá está la arandela. Yo siempre lo dejo pegado ahí, con mucho cuidado de que no se vaya a golpear nada, porque podemos dañar el imán y obviamente vamos a tener serios problemas de funcionamiento, ok. Ahora mismo, bueno, como les dije, yo no tengo ni me especializo mucho en Bajaj y no tengo realmente la herramienta adecuada, pero hay que ingeniarse para no dañar y no golpear las cosas, ¿ok? En este caso yo me ingenié en hacer un extractor que lo saqué justamente de un cortacadena, ¿ok? ¿Qué hace esto? Del cortacadena ya se me rompió la punta hace mucho tiempo, ya no vale esto de aquí, pero lo tenía guardado, algún día sirve. Lo que pasa es que mandé este perno todo para adentro, todo ahí. Justamente eso se cruza aquí, entre las paredes del centro motor. Lo que estoy haciendo ahorita es girando este, que se vaya aflojando, y en lo que se va aflojando, se va separando el motor. Ok, aguanto con una llave 14 y voy girando con una 17. Claro, es un poquito
Es un poquito complicado el tema de girar ahí adentro. Mucho cuidado, ahí tiene un ducto de aceite, traten de no llegarlo. Pero yo creo que es la forma más adecuada. Disculpen el ruido, comenzó a llover. Pero yo creo que es la forma más adecuada para separar el centro motor, el centro bloque. Ahí no se golpea las cosas, no se hace, no se daña nada, no se dañan los filos. Y quiero que vayan viendo que ahí ya se va abriendo. Aquí abajo. Ahí arriba también, aquí abajo también. Ok. Entonces así a veces nos toca ingeniarse por falta de herramienta y obviamente no resulta rentable, vuelvo y repito, comprar simplemente para esa moto. Ahí se abrió casi todo. Aquí en estas zonas tiene justamente para golpear. Con una maderita suavito le vamos golpeando a medida que se va abriendo, porque recuerden que ahorita solo estamos abriendo aquí. Podemos hacer demasiada presión y podemos dañar algo. Así es que también vamos a tener que hacer de alguna forma presión aquí atrás, ¿ok? Aquí entre estos. Vamos golpeando con una maderita suavemente hasta que se abra un poco aquí también y luego continuamos abriendo de adelante. Entonces lo que vamos a hacer ahora mismo es golpear aquí en el eje motriz, ¿ok? Golpeamos suavecito, obviamente no vamos a golpear como locos. Dejamos el motor parado y vamos a golpear suavecito. Bien, ahí cámara me está echando una mano. Muy suavecito, si ven cómo lo estoy haciendo, con una madera, con todo cuidado, entonces ahí ya se abrió el centro motor. Ya se abrió esta parte, entonces vamos a seguirle dando caña a este lado. Vamos a seguir abriendo con nuestro extractor improvisado. Estas vienen con un armado diferente al resto, a la 35, a la 60, a la 200 incluso. Entonces hay que tener cuidado a la hora de abrir para que no se nos desbarate todo y luego no sepamos de dónde salen las piezas. ¿Sí ven? Ya tengo abierto por completo el centro motor. Sacan este perno de aquí, no van a abrir nunca el centro bloque. Así es que obligatoriamente tienen que extraer el magneto. Listo. Entonces en este caso yo ya tengo abierto esta parte a esta cara, ok, a este lado de los embragues voy a abrir, voy a poner una base por dentro y luego continúo abriendo. Bueno, yo aquí tengo mi base de siempre. Algunos me han estado preguntando las medidas, les dejo rapidito que no sea muy largo el video, pero seguramente me van a preguntar. A ver, 31 al un lado tiene 26 y al otro lado tiene 29, ¿ok? Porque es en B. Porque obviamente los motores, y más los que me dedico yo, que son motores chinos, no son simétricos. Es acá más unidito y acá. Para los que quieran hacerse, ahí les dejo una idea en madera para que no se golpeen ni se dañe nada. Entonces, bueno, voy a tratar de acomodar este chiquito motor aquí. Trato de acomodar bien, que no se me mueva. Busco el lado, que obviamente como es más pequeño que los otros, ahí se acomodó. ¡Listo! Y ahí voy a seguir abriendo. Ya lo hacemos con todo cuidado. Ahí tenemos la cajita de cambios, ahí tenemos el cigüeñal, las balineras. 20.000 kilómetros, se madrió esta cosa. 20.000 kilómetros, se dañó este rodillo de acá. Este rodillo de aquí, ¿sí ven? Rodillo original de Bayaj. No sé qué pasó, realmente tal vez muy templado la cadena, suele suceder. Tal vez demasiado peso en la motocicleta, también suele suceder. Y ahí no dañamos absolutamente ningún filo, ¿sí ven? Completamente salió completito hasta el empaque, incluso salió completito. Entonces ahora lo que vamos a hacer es extraer este rodillo, que realmente, procediendo de una forma correcta, calentar aquí esta zona. Voy a dejar calentando un ratito, que se afloje, que el metal ceda, y simplemente un golpecito de este lado y sale, ¿ok? Entonces voy a proceder a calentar esto y ya les muestro. Me preocupa cuando algo no me hace sufrir mucho. Son bastante complejas estas motos. A ver, estamos... Uy, esta numeración 6203C3. India. Es un rodillo original de la moto y no sé qué pasó, porque se rompió. Nosotros vamos a tratar de conseguir este rodillo en la mejor marca posible. Ya sea NTN, ya sea Koyo. O si es que avanzamos a conseguir en la casa el original, porque para estas motos no hay muchos repuestos, entonces sería muchísimo mejor, ¿ok? Tengo el rodillo, voy a conseguir repuestos, voy a revisar la caja que no esté dañada. Miren, por ejemplo, como estaba rodando, aquí tiene una leve limadura, ¿sí ven? Pero nada de preocupación. Con todo revisamos muy bien toda la caja, porque recuerden que uno de sus segmentos pudo haberse roto, como ya estaba rodando prácticamente de lado, estaba rodando inestable. Entonces es posible que algo se nos dañó. Vamos a revisar muy bien la caja, vamos a quitarla obviamente de ahí y enseguida, a ver, si ven aquí tiene una rodelita, cuidado.
Y tal vez aquí también suele tener una rodela, aquí, justamente, que va pegado al rodillo, entonces tengan cuidado. Listo. Y ahí pues continuamos. Este es completamente diferente el tema del armado de la caja. Tiene dos brazos acá, dos brazos selectores y tiene un brazo selector acá. Nada complejo, pero de fijarse bien siempre. Listo. Igual, voy a tener que cambiar este rodillo de acá, que creo que es un 6202 si no estoy mal, y este rodillo de acá del otro extremo de la caja. Los tres rodillos, incluido este de aquí, vamos a mandar a pedir a Bajaj. Este de aquí que es un NK1312. Todos, vamos a cambiar todos por la duda y también porque si se rompió este de aquí, quién quita que tarde o temprano se vuelve a romper el resto. Tengo todo extremadamente limpio, desarmado. Tengo los repuestos que ya me llegó de Bajaj, desde Manta y desde Machala. Me llegaron el tema de los empaques, el tema de las guías de cadenilla, los rodillos en marca PAG, rodillos alemanes. Se ha pelado ahí, aquí creo que dice. Ok, rodillos alemanes, rodillos muy buenos, justamente son los mismos originales que salen de aquí, de la misma marca. Tengo los retenedores y ahí tengo el resto de componentes listos para montar. ¿Quieres ver el montaje completo, paso a paso, explicado así como te explica el desarme? Nos vemos en el siguiente video. El siguiente video va a ser del montaje completo de toda esta máquina chiquitita que a la final tiene su ciencia, tiene sus torques, tiene sus holguras y pues hay que saber cómo armar para que quede todo fino, para que quede todo bien. Mis amigos, no se olviden de suscribirse, dejarme su importante like, su importante comentario. Mi nombre es Nexus Equabiker. Nos vemos el día domingo en un próximo video.